2020. Se incendia Australia, Bad Bunny saca su último disco y una pandemia a nivel global nos encierra en nuestras casas durante prácticamente 9 meses. En este año de desgracias, el único sector que se ha beneficiado es el tecnológico. Con la necesidad del teletrabajo y entretenerse en confinamiento, el uso de redes sociales y medios digitales aumenta exponencialmente. Si bien esto ha provocado que cojan el altavoz ciertos sectores preocupantes, hace que mi carrera esté mejor escogida que nunca. Me llamo Javier Vergaray y estudio informática en la Complutense, que con el COVID ha optado por un formato semipresencial, así que todos los días entro a clase a las 9. Excepto hoy. Hoy voy con prisa. Seguramente por eso no vi que había alguien esperando en aquella columna. Hostia, perdona, tío. Nada, no pasa nada. Oye, ¿y tu mascarilla? ¿Y que no me veas esta carita? Bueno, ni te rayes. ¿Tú no vas conmigo a clase de emprendimiento? ¿Con de Santiago? Sí, justo el mismo. Ah, sí, pues ahora, Iván. Encantado. Soy Diego. Javi. Vamos yendo, ¿no? Sí, llegamos tarde, ¿no? Espera, ¿quieres? Nada, 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 date prisa. Hola, buenas. Sí. Cuando trata el amor. Tío, oye, la boni me ha contado que... Buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas. Bienvenidos un día más al búnker. Hoy os vamos a contar cómo a través de los geles hidroalcohólicos el gobierno pretende controlar nuestras mentes. Como ya sabido, es obligatorio en muchos casos el uso de este tipo de geles para entrar a establecimientos. Tío, ¿has visto esto? ¿Sabes lo que es una echo chamber y los problemas que te causan? Una echo chamber o cámara de eco es algo muy similar al efecto burbuja. Provoca que en tus redes sociales solo veas contenido al que eres afín. Bueno, sin más. ¿A mí no te da miedo? Vale, que ser muy tonto para querer algo más. Pues que tú vámonos, ¿no? ¿Qué va? Si yo tengo que ir al médico ahora, ya sabes lo pesados que están con esos rollos. Hostia, bueno, da igual. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Es vivir una falsa realidad creada exclusivamente para ti, al ver únicamente contenido al que eres afín. Además, si sufres el efecto burbuja desde muy joven, puede provocar que no desarrolles tu propio pensamiento crítico y que este te sea prácticamente impuesto. Para entrar a establecimientos. Madre mía, este pibe es gilipollas. Si la droga explorara en el COVID, este ya es inmune, tío. A ver, no sé, se le ve bastante seguro, ¿eh? ¿Qué va? ¿Habéis visto además las líneas que lleva en la cara? ¡Qué cojones, tío! Es que, tócate las pollas. ¡Anda, hola, Javi! ¡Hostia, Diego! ¡Ey! ¿Vamos a clase? Ah, vale, perfecto. Ya hablamos, chavales. Venga, adiós. Oye, quería preguntarte, ¿el tío del búnker? Sí, la verdad es que yo no me creo todo lo que dice, pero me gusta escuchar todas las opiniones. ¿Pero se puede opinar sobre esto? Hombre, claro. Sobre todo cuando los medios tienen su propia agenda política. ¿Me das un móvil? Mira, te voy a recomendar un par de usuarios para informarte, ¿vale? Vamos. Hola, buenas.
Buenas. ¿Mamá? ¿Mamá? Javier. ¿Dónde estáis? Hijo, tu hermano Tommy. No sé qué ha pasado, siempre me he tenido cuidado, pero... A ver, cálmate. No, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis ahora? Han tenido que venir los médicos. No podía respirar, hijo. No, no sé qué va a pasar.